Francisco Uc trabaja en el taxi desde hace 23 años. Es una persona muy interesada en realizar su trabajo de la mejor manera. No había contemplado ser taxista, pero su compromiso y profesionalidad lo ha hecho buscar capacitación para realizar su labor a otro nivel. Es un taxista preocupado por el servicio y sus pasajeros, no importa de qué nacionalidad. Una de sus historias es acerca de una extraña aparición en carretera, de la que fue testigo junto a otros dos compañeros. Francisco Uc es el mejor ejemplo de lo que es un buen taxista. Conozcamos su historia. Yo tengo 23 años al frente de servicio público y créanme que me gusta el trabajo. Yo no soy de aquellas personas que se suben y te dicen, ¿a dónde vas? No te llevo, no. Si le tengo que llevar a Júpiter, Saturno, Urano, yo la llevo porque es parte de mi trabajo y eso me encanta. No estaba prácticamente contemplado ser que yo fuera taxista, ¿no? Pero tuve la oportunidad de estar aquí y créanme que si llevo 23 años es porque realmente me gusta y aparte también me he capacitado en esto, ¿no? He tomado el curso de inglés básico, relaciones públicas, primeros auxilios y son herramientas prácticamente para nuestro trabajo, tomando en cuenta que vivimos en un centro turístico y que es parte de lo que realmente necesitamos para el turista. Si no hablas inglés, pues estás perdido, ¿no? Entonces, nuestro trabajo aparentemente es sencillo. Desde que sales y dices, no, pues ese taxista nada más sale, maneja, lleva a la gente, pero no es así. Tenemos que cuidar. En lo personal, para mí, el pasaje como ustedes son prácticamente algo de muy valioso en la unidad de nosotros. La integridad física de ustedes, todo depende de la seguridad de cómo conduzcamos nosotros. Yo formé parte de la comisión de operadores. Entonces hacíamos muchos viajes a Chetumal para llevar documentación al gobierno del estado, a lo que es Sintra del estado. Y viajamos mucho en ese trayecto de lo que es Chetumal, Cancún. A veces teníamos muy noche, regresamos bastante tarde. Y en una ocasión, fíjense que de regreso nos encontramos a una persona, una dama, aparentemente caminando hacia... Y venimos de regreso y esa persona como que se iba hacia Carrillo Puerto, pero en un lugar bastante solitario. Entonces mis compañeros decían, oye, regrésate a ver la chica. Digo, no regreso. Le digo, ¿cómo voy a regresar? Le digo, ni sé qué es. Y pensamos que era pura coincidencia. Venimos y pasado el tiempo, volvimos a viajar y pues volvimos a topar a la misma persona caminando en el trayecto en lo que hace Tulum y Carrillo Puerto, que es un lugar como de casi 90 kilómetros de pura selva. Entonces ver a una persona caminando allí de noche, pues dices, wow, ¿qué pasa, no? Claro. Posteriormente nos vamos enterando de que por medio del periódico, pues que era un fantasma que realmente aparecía ahí, ¿no? Y uno se queda con la boca abierta, ¿no? Wow. Dice, no, que las personas que se habían parado a auxiliar a esta persona, más adelante tenían accidentes y lo contaban los traileros. Afortunadamente nosotros no tuvimos la curiosidad de regresar para ver si realmente era real o no, pero de que lo vimos, obviamente, si yo lo viera solo, quizás diría, pues, estaría mintiendo, ¿no? Pero éramos tres en el coche y los tres lo vimos. Wow. Y en las dos ocasiones, obviamente, también lo vimos nosotros tres igual. Esa
una chinita. Una chinita. No vamos a poner lugar comercial, pero es de comida china, ¿no? Entonces resulta que llego ahí a comprar y le preguntaba qué idioma hablaban en China. Ella me decía que hablaban allá el mandarín. Entonces, pues yo aquí muy fujurujo le digo, oiga, le digo, ¿y qué le parece si yo le... Si usted me enseña el mandarín y yo le enseño a hablar maya? Y me dice, muy curiosa, ¿qué te pasa? Dice, sí, yo hablo maya. Y yo me quedé sorprendido. ¿Y qué cree? Y me dice, Bashka Walik, que lo que significa, ¿qué dices? ¿O cómo estás? Sorpresa. Ajá. Y dice, Bahush, ¿cuánto cuesta? Entonces uno se queda así, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo es que aprendiste la lengua maya? Dice, pues mis vecinas, por donde vivo, me dice, la gente que viene a comprar acá y todo eso. Entonces, eso también es parte de lo que es nuestra cultura, ¿no? El buen taxista debe saber escuchar y debe saber... Asesorar. Asesorar y guardar. Creo que cuando uno piensa de esa manera, sales con las bendiciones. Y créanme que siempre tratar de hacer bien las cosas nos va a llevar a algo bastante positivo, ¿no? Se terminó. Hemos llegado a la conclusión de una historia más de historias de taxistas. Francisco, muchísimas gracias por habernos permitido entrar hasta sus hogares. No, al contrario, el gusto es mío y de verdad que les agradezco mucho. Este es un programa que nuevo para nosotros y donde realmente es la otra cara de la moneda. Sabemos que hay muchas historias detrás de nosotros, pero créanme que hay muy buenos servidores públicos. Y pues la verdad les felicito por el programa. Es un placer realmente y un gusto para mí. Claro que sí, Francisco. Es un placer. Y no olviden nuestra historia siguiente. Mi nombre es Andrea González y nos vemos en la siguiente historia de Historias de Taxista. Hasta la próxima. Yo creo que sí. En el centro de la ciudad y quiero compartir con ustedes dos historias interesantes. ¡Acompáñenme! Felipe Barrera vive desde hace 23 años en Cancún. Trabaja en el sitio de taxis de la terminal de autobuses. Es una persona consciente del servicio que brinda, ya que reconoce el estado en el que llegan sus clientes habituales después de viajar. Un hombre de fe que alienta constantemente a sus compañeros para que le echen ganas. También pide que los entiendan porque el trabajo que desempeñan no es fácil. Conozcamos sus historias de taxista. Gracias a Dios, muy bien en este trabajo. Aquí en realidad tengo en ese servicio, tengo 22 años en el taxi y aquí en la terminal pegando 21 años y medio. Gracias a Dios, muy bien, muy bendecida esta chamba. De las que sí me acuerdo es que llevé a una muchacha que por poco se alivia mi taxi. Sí, es una de las anécdotas muy bonitas. Yo no, pues como ven, nunca estoy de mal humor. Me gusta, o sea, de hecho, aquí yo siempre he dicho que nosotros los taxistas, los compañeros, somos los grandes psicólogos de la calle. O sea, viene una persona, por ejemplo, de un viaje de 24 horas, la gente estresada, no la podemos recibir de malas, o sea, con una cara. O sea, siempre tratarla de decir, bueno, señora, gracias a Dios, dé a Dios gracias de que ya llegó, aunque sea tardecito, pero llegó. Estoy agradecido con Dios,
y con este bendito trabajo, que la verdad no está fácil, no es fácil, porque uno piensa que nada más es uno de, es una maquinita de hacer dinero, y no. No, porque es un poco estresante, porque se trabaja mucho el cerebro. Hay que estar al 100% aquí en ese trabajo. Sí, y sí, la verdad, muy agradecido, y le recomiendo a los compañeros que están en el volante, que le echen ganas, que le echen ganas, atiendan a la gente como lo merece, como lo merece la gente de Cancún. Sí, fíjense que pues es algo que no, yo digo que no se puede, no se puede remediar, ¿no? Hay gente que tiene un carácter muy fuerte, que todo lo enciende. Pues yo les recomendaría que hagan mucha oración. Que hagan mucha oración para que pues estén tranquilos internamente. Que, o sea, independientemente de la religión que sea, que oren, que hagan oración. Y eso es, le da una tranquilidad. Digo yo, a mi persona me da mucha tranquilidad hacer oración. Les recomiendo, compañeros, de que no le tengan miedo a las cámaras, no pasa nada. Y hay que cooperar con esa nueva cadena de televisión que creo que yo que va a tener un rating muy bueno. Y gracias por dedicarnos un espacio a nosotros que somos parte importante, yo siento parte importante de Cancún, que somos nosotros los taxistas. Hemos llegado a la parte final de Historias del Taxista. Mi nombre es Andrea González y los espero mañana en una historia más. A nombre de la producción Cancún Channel les damos las gracias. Nos vemos hasta mañana.